Bien, muchas gracias, presidenta. Sin duda, corren tiempos difíciles para el municipalismo y, desde luego, la propuesta de reforma de ley de régimen local que propone el Partido Popular amenaza con devolvernos al centralismo decimonónico de gobernador civil y deputación provincial, donde también se manejaban las oligarquías locales y periféricas, y los caciques y el clientelismo, porque no estén acostumbrados a este. Por eso, ahora más que nunca, resulta vital reivindicar el papel del municipalismo como una de las principales herramientas para llegar a política, a ciudadanía y construir una democracia que sea realmente participativa. Corren malos tiempos, como digo, con el municipalismo, y en este sentido, desde nuestro humilde punto de vista, no podemos decir que la fórmula escogida, presuntamente escogida, para llegar a un acuerdo entre los dos grupos promotores de la moción de censura, se meje a más acertada. Establecer una cláusula de rescisión que penalice económicamente o incumplimiento de acuerdos políticos supone degradar a política, poniendo precio o compromiso asumido con respecto a un programa y un plan de gobierno que deben de regir cualquier tipo de acción política. No deben existir más ataduras para el cumplimiento de un acuerdo que las que libre y democráticamente decidan los representantes de cada uno de los grupos políticos, condicionados únicamente por la lealtad de los ciudadanos que os elegido. Pero no estamos aquí para soltar modalinas, ni mucho menos para hacer injerencias. Y más aló, las evidencias que acabo de decir, corresponde a xente do Valadouro examinar a acción do gobierno do seu concello y también a afiliación, a simpatizantes e votantes de cada una de sus fuerzas para decidir si sus propios recursos particulares están bien o mal gastados. O que nos debe preocupar a nosotros, o que nos debe preocupar a todos, en que se gastan los recursos públicos y cómo estos se emplean en beneficiar a la ciudadanía. Pero cuanto me temo que los señores del Partido Popular no es eso que les preocupa en realidad. O que les preocupa es perder o ser feudo, un dos feudos, la provincia de Lugo, Valadouro, lo que le van desde ahí, gobernando desde ahí 25 años, y yo comprendo a perrencha del señor Balseiro en este sentido, como secretario provincial del Partido Popular en Lugo. La verdad es que se quedan 4 años complicados en la provincia, y no digamos ya al señor Barreiro. Porque yo supongo que el Partido Popular no pretende ir a esta Cámara a dar lecciones de ética política, ni de moralidad, ni mucho menos a cuestionar la legitimidad democrática de las mociones de censura, ¿no? Un Partido Popular que, como aquí se ha dicho, le va a presentar nada más y nada menos que 11 mociones en los últimos 4 años, y en la que existen 6 casos claros de transfugismo y otros muchos de movimientos, vamos a decir, cada menos movimientos políticos extraños. Aquí se citaron los casos. Supongo que el Partido Popular recordará claramente cómo conseguir, entre muchos ejemplos, la alcaldía de Mos. O cómo nos puede ir aquí el señor Balseiro y el Partido Popular a hablar de transacciones económicas, en la merca de voluntades, cuando fue quien de entregar el puesto de senador a un independiente que la García para calar a mayoría en ese concello. ¿Cómo se puede ir aquí a hablar de transacciones económicas y de mercar voluntades? Eso es una auténtica vergüenza. Un Partido Popular que se mantenga en poder en las instituciones políticas gracias a prácticas caciquís y clientelares, tanto en los concellos como en las diputaciones, como es el caso de Ourense. ¿O es que acaso esquecemos el sentido de ética política que tiene el señor Batal? ¿O acaso el sentido de ética política que tiene, que tivo y que tiña el señor Cacharro en Lugo, con su red de familias nepóticas, o servicio del Partido Popular y con su trama de alcaldes afines? ¿Acaso esqueceron todo eso? ¿Cómo pueden hablar de ética política con lo que está aconteciendo en el Concello de Santiago, mientras el señor Feijóo, o presidente del partido, se queda cruzado de brazos, mientras hay 2 alcaldes consecutivos de su partido imputados y 5 concelleros de Santiago, del Partido Popular imputados? ¿Cómo se puede venir aquí a esta Cámara a hablar de ética política? ¿Cómo se pueden hablar de transacciones económicas cuando el Partido Popular, dentro del Partido Popular, hay cargos públicos que reconocieron ter cobrado el dinero negro? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede este partido hablar
de transparencia democrática, cuando está a ser investigado por uno de los mayores casos de historia de financiamiento ilegal dentro de la historia de nuestro país? ¿Cómo puede suceder esto en esta Cámara? ¿Cómo puede el grupo del Partido Popular, mi boca matando, señor presidente, mire esta Cámara con una especie de panegírico, porque no podemos llamar de otra manera a su proposición no de ley, mientras el presidente de la Junta se niega a dar explicación sobre sus vinculaciones con un narcotraficante y se niega a entregar los contratos asignados con alguien? En definitiva, ¿cómo se pueden dar lecciones de democracia mientras se obstaculiza la investigación, la trama de las caixas que llevó a ruina a un montón de gallegos? Por eso, esta proposición de ley nos parece un ejercicio del populismo del Partido Popular. No es una proposición de ley que no dista nada, pero no creo que sea ni tan siquiera la fórmula adecuada. Presenten ustedes una declaración institucional porque la relación no se corresponde con una proposición de ley, no dista nada, no proponga nada, simplemente una declaración de intenciones. E, por lo tanto, deixen os fogos de artificio, deixen os fogos artificiales que xa rematou San Juan, e, por favor, decuren as súas propias responsabilidades políticas. Nada máis, muchas gracias.